Baby girl, and I'm tired of the running. I wanna be with that, I'm running just as stunning. It's true, it's true. I wanna sit down and watch the sunrise in the morning. Después de visitar las islas de Mallorca y Formentera, seguimos nuestra ruta por las Islas Baleares y cogemos un ferry hasta nuestro próximo destino, la isla de Ibiza. Nuestra primera parada es Dalkvila, la fortaleza militar amurallada que estuvo protegiendo la ciudad de ataques enemigos durante cientos de años. Esta fortaleza renacentista es uno de los cuatro elementos reconocidos como Patrimonio de la Humanidad que se pueden encontrar en Ibiza, junto a la Posidonia, una planta marina que filtra el agua del mar, el poblado fenicio de Sakaleta y la necrópolis de Puigdemolins. El casco antiguo de Ibiza es un entramado de calles blancas que se distribuyen a lo largo de la colina sobre la que está asentada la ciudad. Esta es la entrada que da a la zona del puerto, el puerto estaría por aquí. Luego tienes esta otra entrada, que es el lateral, y esta es la parte alta. Nos dirigimos hacia su parte alta, donde se encuentra presidiendo la ciudad la Catedral de Santa María. Miradores de Ibiza. Uno es este, que es el que está justo donde la catedral, y el otro es justo allí. A ver, espera, que vamos. Fijaros qué espectáculo de mirador, ¿eh? Tras visitar Dalkvila, nos acercamos hasta la necrópolis púnica de Puigdemolins. Este antiguo asentamiento es el más extenso y mejor conservado que se puede encontrar en todo el mundo de esta época, con sus más de 3.000 tumbas. Aquí se establecieron los fenicios desde el siglo VII a.C. Aquí se ha ubicado el Museo Arqueológico de Ibiza y Formentera, donde se encuentra multitud de objetos relacionados con ese momento histórico.
Y para terminar nuestro viaje vamos en busca de uno de los grandes atractivos de la isla. Fijaros lo famosa que son las puestas de sol en Ibiza, que hasta los carteles de la carretera te los van indicando.